Bona nit, aquí dalt. De cara al partit de la Copa de dimecres, la sensació que pugui tenir l'equip ara, que pugui ser dolenta pel resultat, queda una mica compensada pel bon tram final de partit que s'ha fet avui? Hola, buenas noches. Hombre, la verdad que ahora mismo no pensamos en las sensaciones de la Copa, ¿no? Estamos realmente pues tristes y enfadados porque hemos hecho un partido donde nos merecíamos mucho más de lo que nos hemos llevado. Un partido donde quizás sin ser nuestro mejor partido, sí que es verdad que hemos estado como mínimo a la par que un Valencia con todo el equipazo que es. Y el fútbol, bueno, nos ha castigado un poquito demasiado, ¿no? Yo creo que nunca tendremos unas ocasiones más claras como las de hoy. Y quizás ahí el resultado, pues bueno, no es el que debiera, ¿no? A partir de ahí somos profesionales, somos un equipo que ahora mismo estamos con mucha confianza, somos todos, llevamos tiempo en esto y el equipo mañana, a partir de mañana tiene que pasar página y bueno, y centrarse en lo que es la Copa del Rey, la ilusión que nos genera, la ilusión que le genera a todo el mundo. Y bueno, y el fútbol, como decíamos antes, no para, ¿no? No para ni cuando ganas, no para cuando pierdes. I ha estat un partit que tal com ha anat, potser força tancat, afavoria més al València que no pas a vosaltres? Bueno, el partido se ha planteado así. Sí que es verdad que ellos, los primeros 20 minutos, quizás han estado bastante mejor que nosotros. Han creado la de Rodrigo, está al palo, como lo que podía haber entrado perfectamente. Luego, a partir del equipo, sigue dando un pasito adelante, se ha vuelto a reencontrar. Hemos apretado un poquito más, hemos adelantado líneas, hemos apretado un poquito más en su campo. Y ahí hemos generado la ocasión de Felipe, que creo que es bastante clara. Y bueno, el equipo ha acabado la primera parte con mejores sensaciones, yo creo, que el Valencia, ¿no? En la segunda, pues, ha sido un partido plano. Yo creo que ninguno de los equipos nos hemos impuesto en el terreno de juego. A partir de ahí sí que verá que, bueno, que en esa acción aislada a la contra, después de un error nuestro al nivel de formación, nos han pegado el centro, nos han metido el gol, ahí sí que nos ha hecho un poquito de daño. Aún así hemos tenido, creo, una ocasión muy 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 clara para poder empatarlo. Luego apareció la jugada de la falta, es un acierto de Parejo, eso no se puede decir nada. El equipo, pues bueno, cuando parecía que iba a bajar los brazos, todo lo contrario, ¿no? Ha echado para adelante, ha tirado orgullo, hemos metido ese gol y bueno, y al final pues se ha quedado así por mala suerte para nosotros, ¿no? Hola, Sergio, buena nit, aquí a l'Eix de RAC1. Primer de tot, mejor fallarlas hoy que el miércoles, ¿no? ¿Estás tan claras? Bueno, nunca es bueno fallarlas, ¿no? Ni hoy, ni el miércoles, ni nunca, ¿no? Lo ideal es meterlas, ¿no? A partir de ahí no puedes elegir cuando pasa, ¿no? Yo digo que cada partido, ese tipo de ocasiones, tienes que meterlas, pase lo que pase, ¿no? Sea en la competición que sea. I després, ¿ens podries explicar per què Rubén Duarte i Víctor Álvarez a la banda esquerra? Ens ha sorprès a nosaltres, no sé si... Sí, no, simplemente los partidos de Copa también sirven para todo esto. Ellos han demostrado en esos partidos que se compenetran bien. Barragán tiene muchísimo recorrido, es un jugador que exige bastante al interior izquierdo que juegue de nuestra posición, por ejemplo. Víctor tiene mucho recorrido, lo aguanta bien, y Rubén, pues bueno, nos da un poquito más de salida de balón. El hecho de jugar en casa, pues ha hecho un poquito que por eso apostáramos por ellos. Volia preguntar per dos noms propis. El primer, el d'Héctor Moreno. El cos tècnic heu apostat per ell per sortir d'inici avui. No sé si pot haver sorprendre de portes en fora, tenint en compte que per dimecres Álvaro està sancionat, que ell ve d'haver-se de retirar a Sevilla. No, ese torno de jugadores porque estaba en últimas condiciones, o sea, no hay ninguna cosa por la que no pudiera jugar, ¿no? Se fue con molestias, pero bueno, se quedó en un susto y él ha podido jugar perfectamente. I l'altre, Víctor Sánchez, com està? Perquè s'ha endut una trompada al turmell, em fa l'efecte. Ha aguantat, però finalment l'heu canviat. Bien, la verdad que bien. Es un cambio que hemos decidido a nivel técnico, ¿no? Él podía haber aguantado, él es un jabato, todos lo conocemos, él lo ha dado todo en el campo, es un animal, y él por su parte lo hubiera seguido seguro, ¿no? Sí, verdad que tiene el tobillo, bueno, fastidiado, pero bueno, son lances del fútbol. ¿Tens clar que Pau jugarà dimecres a la porteria? Yo creo que estamos hablando del Valencia, ¿no? Ahora mismo no creo que sea el momento para hacer esa pregunta. Hay que asimilar esta derrota, pasar página, pero bueno, hay que centrarse en el partido y lo que ha pasado, ¿eh? Val, i sobre el partit d'avui i com pot afectar dimecres, són tres derrotes seguides. És cert que la primera us val per passar ronda, que la segona esteu amb 10 i planteu molta cara al Sevilla i esteu a punt d'empatar, i avui també, fins i tot, el rush final, l'Espanyol ha pogut empatar. Al vestidor li afecta d'alguna manera això? No? Creus que han estat derrotes condicionades i que per tant arribeu amb moral a Sant Mamés? Yo es que realmente el pesimismo lo veo en vosotros, ¿no? Estáis todo el rato preguntando si va a afectar. Aquí no afecta nada. Hemos jugado contra un Sevilla, que es un equipazo, hemos jugado contra un Valencia, que es un equipazo, y no hemos ganado porque el fútbol no nos ha dejado ganar. Yo creo que hemos hecho méritos suficientes para ganar todos los partidos. Si ves penas en el del Sevilla, en Liga tenemos que mirar los antecedentes y lo que pasó en la primera parte para poder darte la explicación. Si ves lo de hoy, solo falta ver presencia en el partido, en el campo. O sea, no hay ningún argumento para que este equipo no tenga la confianza que tiene, que está demostrando, y lo que está haciendo en el campo es digno de alabar, ¿no? En frente de potenciales como Sevilla y Valencia. A partir de ahí, creo que los chales están fastidiados, estamos todos fastidiados, sobre todo por la ilusión que generaba la gente. Decíamos que el partido ya no era una preparación para esa Copa del Rey, pero se pasa página y no afecta en nada, o sea, no tiene que afectar en nada, porque lo que hacemos es lo que decimos siempre, ¿no? Competir, y a partir de ahí el fútbol
es un juego y a veces te hace la función de ganar y a veces la de no ganar. A partir de ahí el equipo tiene que salir siempre con la cabeza alta, porque los últimos partidos lo ha demostrado, y vamos a ir a Bilbao con todas las de la ley. Sergio, buenas noches. Debido a que estabas haciendo un poco de rotaciones entre Liga y Copa, quizá en el imaginario de muchos el 11 que tocaba hoy casi era más el 11 que muchos pensábamos, o había algunos hombres que parecían más destinados a la Copa. ¿Esto es que has encontrado los 11 tipos ya en los que confías, o simplemente ha sido simplemente este partido y no hay más allá, o hay que sacar alguna consecuencia al margen de esto? No, la verdad que en la previa lo habíamos comentado, ¿no? El equipo que sacábamos era el que creíamos que era mejor para este partido, sin pensar en el miércoles, y así lo hemos hecho, y así los jugadores lo han demostrado, y se han vaciado en el campo con esa idea, ¿no? La idea de la banda izquierda, quizás que era más sorpresa para vosotros, le vamos a explicar por qué, ¿no? En Copa contra Valencia los dos estuvieron a un buen nivel, dieron un buen resultado, porque hoy no podrían ser de la partida, ¿no? Están trabajando para eso, están, bueno, compitiendo a un buen nivel, y por eso se han llevado el primer día a jugar en Liga. A partir de ahí, mañana ya empezamos a pensar en la Copa. No había que reparar en nada, porque bueno, al final lo que hemos dicho siempre, ¿no? La Liga es lo que nos da de comer y es lo que realmente tenemos que hacer bien.